Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Estamos muy pocos, sin embargo, vamos a continuar con lo que debemos hacer, la temática que debemos desarrollar. Así que vamos a seguir con el archivo que teníamos pendiente. A ver, lo tengo acá. Ok, teníamos esto. Estamos siempre viendo el complemento solver y este archivo que ya nos daban esos parámetros. Estábamos haciendo como la debida comparación, ¿verdad? Y teníamos un problema que dice, bueno, para empezar, me está diciendo aquí que el contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula. Entonces decíamos que esa
Si mi celda objetivo, como me lo está planteando el problema, es de 20, en este momento no tenemos una fórmula. Entonces, ese salario semanal iba a ser la multiplicación de este sueldo por el total de empleados. Entonces, cuando veníamos aquí nuevamente a ejecutar los parámetros de Solver, a resolver, nos decía que no se encuentra una solución. Y si revisamos, estas restricciones ya estaban puestas, que es como el problema lo está planteando. Por ejemplo, esta restricción que dice F15 mayor o igual a cero. F15, que sería esta, mayor o igual a cero. Esa celda va a depender de algo y en este momento F15 no. En las restricciones le estamos diciendo que va a depender de algo, pero originalmente esta celda no tiene ninguna dependencia. Entonces, este detalle que nos decía aquí en la fila 41, donde dice que las filas de las 7 a la 13, las filas de las 7 a la 13, dice que tienen un significado, que el 1 va a significar que el empleado en ese horario trabaja ese día. Entonces, estamos dando una restricción que esta celda no sabe de dónde agarrar un valor. Entonces, como nos está diciendo que hay que representar con unos donde esté trabajando el empleado, entonces los empleados que pertenecen al horario de tipo A están descansando estos dos días. Quiere decir que esos empleados están trabajando estos cinco días. Para el horario B, lunes y martes no están trabajando, pero sí están trabajando los otros días. Para el horario C, martes y miércoles son días de descanso. Entonces, como el planteamiento de este problema es que hay que minimizar el costo de la planilla, entonces nos dice que hay que saber cuántos son los empleados mínimos a contratar o que deben estar trabajando, de acuerdo también a esta restricción. Que la demanda por día de la semana, que en día domingo se necesitan 22 personas trabajando. Entonces, en este horario de miércoles y jueves son los descansos, porque los empleados trabajan cinco días. Jueves y viernes son días de descanso. Jueves y viernes. Entonces aquí tengo una leyenda ya planteada por el ejercicio, ya proporcionada en la plataforma que nos dice totales por horario. Entonces aquí debería haber una suma de algo, que sería la suma de esto. En el horario F, viernes y sábado, horario G, sábado y domingo. Entonces aquí voy a dejar con ceros
los días de descanso. Y entonces aquí, ¿cuánto sería? Aquí tengo que hacer multiplicaciones y sumas. Tengo que hacer una fórmula aquí en estas celdas. Entonces, la fórmula debería de ser multiplicar este valor, que es el que va a cambiar porque es la solución que me va a plantear el complemento solver, multiplicada por el día trabajado o no trabajado, solo que como estas celdas van a ser fijas, vamos a necesitar anclarlas o hacerlas referencia absoluta. Entonces, como son totales, tengo que ir sumando acá esta celda anclada multiplicada por el siguiente tipo de horario. Luego sumado, todo esto tenemos que sumarlo, ya que me está diciendo que es un total. Esto con referencia absoluta multiplicado más la otra multiplicación. Entonces, allí ahí nos tiene que mostrar una suma, que es lo que vamos a comparar, que ya nos lo plantearon, que dice acá que las celdas F15 a L15, F15 a L15, dice que deben ser mayores o iguales al número de empleados que se necesita. Entonces, ya teniendo esta suma, que es la multiplicación de los empleados, la suma de los productos de empleados por el día trabajado, de acuerdo a su código de horario, este mismo cálculo tenemos que utilizar para los otros días de la semana. El número de empleados con referencias absolutas y los días de la semana con sus códigos de horario como referencia relativa para que cuando tengamos que rellenar la serie, aquí verifiquemos el cambio. Se mantienen los empleados y ahora vamos con lunes. Entonces, verificando eso, hago esto, por ejemplo, y solo para verificar que está multiplicándome con el día correspondiente. Ahora tenemos que revisar si voy a ir nuevamente aquí a Solver. Mi celda objetivo, que es el costo de la planilla de la semana, y como el objetivo es minimizar el costo, que me diga cuántos empleados tendríamos que tener de acuerdo a códigos de horario, y esas validaciones ya estaban dadas y ya las habíamos visto que estuvieran estas restricciones correctas. F15 mayor o igual a 0. Ya pusimos, por ejemplo, que esta celda no me vaya a mostrar un valor decimal, ni negativos ni decimales, porque estamos hablando de personas. F15 mayor o igual a 22, que sería la siguiente restricción, porque mínimo se necesitan 22 personas. Entonces, verificando estas restricciones están bien.
Si presionamos resolver, tenemos una solución y ese es el detalle que yo había pasado por alto, que me estaba diciendo el ejercicio, este detalle, de que yo debía de poner uno en los días que se trabajaban. Entonces, yo había pasado por alto este detalle de poner los unos y de poner ceros, porque así me lo estaban planteando, de acuerdo a esto, de los horarios posibles. Y de que esta celda tuviera la suma, porque aquí dice totales. Entonces, en esta celda no había fórmula, yo no había escrito una fórmula. Y tenía que ser esta multiplicación, la suma de estos productos. Entonces, cuando voy nuevamente al complemento y que las restricciones estuvieran bien y presionando que me dé la solución el complemento. El punto es que esta restricción estaba, pero dependía de otra cosa. Entonces, inicialmente no tenía de dónde agarrar valores esta celda. Entonces, aquí ya nos está dando como la solución de que en ese parque se necesitan 25 personas en total trabajando. Voy a presionar aceptar. Voy a aprovechar aquí, seleccionar un informe que diga de sensibilidad y voy a activarle aquí informe de esquema y voy a presionar aceptar para que me genere un informe. Entonces, aquí ya está proponiéndome la solución, Solver, de que son exactamente, me dice exactamente estos números de empleados, tales como la demanda, eso me propuso, esa es la solución propuesta. Y hablábamos de que las soluciones de Solver, si todo está bien hecho, si está bien la fórmula, aquí como estamos hablando de día, aquí dice un salario semanal, pero aquí es donde habíamos dicho vamos a multiplicar por 7, porque esa es como la aquí modifique la fórmula, porque dice que este es el sueldo del empleado día. Entonces, la planilla semanal, eso es como lo mínimo que puede costar. O sea, hay que tener mínimo ese presupuesto para la planilla semanal. Esto ya está optimizado. Entonces decíamos que Solver optimiza de acuerdo a modelos matemáticos que estén bien, que sus parámetros estén claros. Entonces tenemos que revisar varias cosas, ¿verdad? Que la celda objetivo siempre tenga una fórmula, que las celdas de variables tengan restricciones y las restricciones eran estas. Entonces aquí también teníamos que tener estos detalles, ¿verdad? Entonces si la celda objetivo, el objetivo de nosotros es maximizar ganancias, minimizar costos o establecer presupuestos exactos. Tengo claras mis celdas variables, que son los datos que yo necesito que Solver me ayude a solucionar o a resolver. Y tengo claras las restricciones. Solver nos va a dar una solución exacta porque se basa en modelos matemáticos. Y decíamos que los modelos matemáticos son exactos. Entonces, es una solución allí de la viabilidad de la solución. Es viable porque ya tenemos una solución matemática
y la matemática es exacta. Entonces, es la propuesta que nos ofrece, ¿verdad? Entonces, ese era el error que yo tenía para resolver este ejercicio. Entonces, ya a manera de conclusión, ya conocemos entonces cómo activar el complemento solver. Ya sabemos dónde encontrarlo, que automáticamente se viene a la ficha datos. Y tenemos que tener claros sus parámetros. ¿Cuál es mi función objetivo? ¿Cuál es el objetivo de estos tres? Tener claridad de mis celdas variables y tener claridad de las restricciones. Los métodos de resolución, automáticamente Solver nos los va a proponer. Aquí generamos un informe de sensibilidad en donde me muestra las celdas variables y en donde nos muestra los valores finales, ¿verdad? Las celdas que se cambiaron, los nombres que se cambiaron también, los días de la semana. Y de acuerdo al informe que se vaya necesitando, usted puede ir activándolo. Recuerde que al explorarlo, experimentarlo, usted va conociendo más y si lo va aplicando a su realidad, pues hay mayor comprensión de las herramientas. Para este día, tenemos la siguiente temática. En la plataforma, tenemos introducción a macros. Y vamos a ver si Luis, por favor, si nos ayuda con la lectura de estos dos párrafos. Buenas noches. Buenas noches. Introducción a macros. Una macro es una acción o conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que se desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Imagine que todos los meses crea un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes con cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crear y luego ejecutar una macro que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas. Muy bien, gracias. Entonces, macro es eso. Es la grabadora, que si bien es cierto, no es que nos grabe pantalla, pero ya está clara la teoría de que lo que nos graba son clics del mouse y pulsaciones de las teclas. Desde el momento que nosotros comenzamos a grabar una macro, todo lo que hagamos dentro del proceso de grabación se grabará. Clic del mouse y pulsaciones de teclas. Entonces, como son procesos repetitivos, si yo cometo errores dentro del proceso de grabación, esos errores también se ejecutarán. Entonces, cuando yo quiera grabar una macro, yo tengo que estar clara de los procesos. Es más, hasta puedo agarrar un papelito, un lápiz y escribir exactamente qué procesos necesito que haga la macro. Para no quedarme allí y ahora qué va, ahora qué necesito. Si bien es cierto, no nos guarda tiempo porque cuando ejecutamos una macro, se ejecuta sumamente rápido. Incluso si la macro tuviese errores,
igual los ejecuta súper rápido. Entonces, lo más importante es que cuando necesitemos una macro estemos claros de los procesos para no cometer este tipo de errores. ¿Cómo habilitar la herramienta de Visual Basic para aplicaciones o VBA para grabar una macro? Las macros y las herramientas de VBA se pueden encontrar en la pestaña Programador, que está oculta de forma predeterminada, por lo que el primer paso consiste en habilitar. Grabar una macro en el grupo código en la pestaña Programador, haga clic en Grabar macro. De manera opcional, escriba un nombre para la macro en el cuadro Nombre de la macro. Especifique una tecla de método abreviado en el cuadro de tecla de método abreviado y una descripción en el cuadro descripción. A continuación, haga clic en aceptar para comenzar a grabar. Tal como nosotros ponemos nombres a los archivos, ponemos un nombre que sepamos nosotros que nos identifique el contenido del archivo. De la misma manera, cuando vayamos a grabar una macro, pongámosle un nombre que sepamos nosotros que nos asocie, una palabra que asocie, que hace la macro. En las teclas de método abreviado debemos tener nosotros bastante cuidado, porque Excel utiliza todo el abecedario en sus teclas de métodos abreviados. Por ejemplo, control A, si estamos hablando de versiones en español, nos abre un archivo. Control B, busca. Control C, copia. Control D, alguna acción hace que no la recuerdo, pero todo el abecedario Excel lo tiene ocupado con la combinación de la tecla control. También con control Alt o control Shift. Hay muchas combinaciones que ya existen. Entonces, si nosotros asignamos una tecla de método abreviado personalizada a nuestra macro, debemos entender que se va a deshabilitar la macro nativa de Excel. Entonces, hay teclas de método abreviado ya reservadas por Excel. Entonces, a mí en lo personal, yo casi no utilizo, yo no asigno teclas de método abreviado. Pero eso es en mi caso de aplicación. Usted sabrá en qué momento decir, como es algo es que estoy ocupando tan frecuentemente, entonces usted dice, me siento cómodo ocupando tal combinación. Usted lo decide. Entonces en descripción igual. Es opcional, sí puede escribirlo como una buena práctica, qué hace esa macro, o puede dejarlo así. En el literal C tenemos realice las acciones que desea automatizar, como escribir texto repetitivo o completar hacia abajo una columna de datos. En la pestaña programador haga clic en detener grabación. Cuando nosotros ya estamos seguros de las acciones que va a realizar nuestra macro, entonces podemos detener. Trabajar con macros grabadas en Excel. En la pestaña programador haga clic en macros para ver las macros asociadas a un libro o bien presione al F8, se abrirá el cuadro de diálogo macro. Cuando nosotros ya hemos grabado macros, ya aparecen disponibles para utilizar. Examine la macro y pruébala. Al modificar una macro, puede aprender un poco acerca del lenguaje de programación Visual Basic. Para modificar una macro en el grupo código en la pestaña programador, haga clic en macros, seleccione el nombre de la macro y haga clic en editar. Esta acción hará que se inicie el editor de Visual Basic. Observe el código y vea de qué manera las acciones que ha grabado aparecen como código. Experimente con el código, cierre el editor de Visual Basic y ejecute la macro nuevamente. Esta vez observe si sucede algo distinto. Ya veremos esto más detenidamente.
ejecutar una macro desde la pestaña programador. Aquí nos da el procedimiento cómo vamos a ejecutar una macro. Número 6. Está más pronunciado, nos lo dejan en negrita. Guarde el libro de Excel con macros. En el cuadro de diálogo de guardar como, en tipo, seleccione el formato del libro de Excel habilitado para macros. Cuando grabamos normalmente un archivo, el archivo nativo de Excel va a ser el XLSX. Mas cuando queremos que nuestras macros se guarden junto con el libro, debemos seleccionar este formato. Libro de Excel habilitado para macros. Nos muestra la imagen en la ficha programador a donde encontramos grabar macro. Aquí le damos un nombre a la macro que no nos permite que lleve espacios en blanco. Y esta macro, de acuerdo a su nombre, yo puedo decir, ah, ok, necesito la macro de dar formato a las fechas. Entonces, el nombre me asocia rápidamente, yo entiendo qué hace esa macro. Tiene una tecla de método abreviado asignada que dice que si con solo presionar Control Shift F, me va a hacer el procedimiento o las acciones guardadas. Se ha guardado la macro en este libro y dice en la descripción lo que hace la macro. Tenemos entonces el archivo de práctica. Por aquí. Voy a cerrar esto. El archivo que se descarga de la plataforma, usted puede ver que no es un archivo que dice macros.xlsx, sino que ya nos dan el archivo con sus macros asignadas o habilitadas como xlsm. Cuando sé que mi archivo tiene esa extensión, sé entonces que hay macros en ese archivo. Y nos da el ejercicio o el ejemplo que nos ponen en la plataforma con 3 hojas. Tenemos un cuadro de desempeño de ventas, una meta por vendedor, una matriz con número, nombre, departamento, venta y desempeño. En la siguiente hoja hay una macro 1. En la siguiente hoja hay una macro 2 que podemos nosotros ejecutar si nos vamos aquí a la pestaña programador. Aquí está en el grupo de herramientas de código. Macros y puedo ver las macros que están hechas. Hay una que se llama desempeño. Si ejecutamos, presiono ejecutar. Eso es lo que se ha grabado en la macro. Aquí dice que hay un error. Si yo, por ejemplo, presiono aquí depurar, me abre la ventana de Visual Basic. Y me marca a dónde puede estar el error. Me dice que en la hoja macro hay una selección. Allí es donde nos está dando un error. Voy a ir aquí a este icono para regresarme. Si eso es lo que se persigue, que yo, que se vaya a utilizar este archivo con frecuencia, entonces ya hacemos una macro para que automáticamente yo ya no tenga que hacer este cuadro cada vez, sino que en un solo paso se realizó o se ejecutaron los pasos que se grabaron anteriormente o previamente. ¿Qué más macros hay? Vengo a macros, las macros que estén disponibles.
Aquí hay una que dice macro-1 si presiono ejecutar. No se puede ejecutar código en modo de interrupción. Vamos a ver, voy a darle detener aquí. Voy a ir a Excel. Macro-1. La combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarga el resto de valor. Ok. Eso es lo que nos hace macro-1, que son macros que ya están grabadas y que solo estamos ejecutando. Voy a abrir unos ejemplos. Voy a cerrar esto. Voy a abrir unos ejemplos de posibles macros que nosotros pudiésemos necesitar. Por ejemplo, si yo quiero que de acá, aunque es fácil pasarnos de una hoja a otra, sencillamente haciendo un clic. Pero si, por ejemplo, estoy trabajando en esta hoja y deseo pasarme a la macro, vea que solo hay una acción la que se debe de realizar, que solo es venir y hacer clic aquí para pasarme a la otra macro. Voy a probar antes de asignar un método abreviado de teclado. Voy a probar las teclas Control Shift D. Vaya, yo presioné Control Shift D. Por ejemplo, usted puede usar su propia combinación y no hizo nada. Solo estoy preparándome porque quiero asignar una macro que tenga esa combinación de teclas. Y que si yo estoy trabajando en la hoja de desempeño y al presionar Control Shift D me vaya a la siguiente hoja, eso es lo que quiero que haga mi macro. También puedo grabar macros aquí en la barra de estado donde dice listo. Hay un botón que en este momento me muestra un mensaje. No se está grabando ninguna macro en este momento. Haga clic para empezar a grabar una macro. Sencillamente mi macro va a ser, páseme de esta hoja para la otra con Control Shift D. Cuando ya estoy segura de lo que quiero grabar, presiono el botón O, también aquí en macros. Aquí donde dice grabar macro, también lo puedo hacer desde acá. O lo hago aquí, ni en cualquiera de las formas. Esta misma herramienta también está en vista, es la misma. Aquí, ver macros, grabar macro. Entonces, podemos hacerlo de tres maneras. O en la ficha vista, o en programador, o en la barra de estado. Voy a presionar el botón y comienzo a grabar. ¿Qué va a tener mi macro? Mi nombre de la macro. Le asigno un nombre que no tenga un espacio en blanco y una palabra que se me haga fácil asociar con su acción. Entonces a esta macro le podríamos poner, pues le puedo dejar así macro 1, porque así se llama la hoja donde yo quiero llegar. Pero si esa hoja tuviera un nombre de meses, nombre de empleados, nombre de planillas, nombre de productos,
categorías, yo puedo dejarle el nombre de la hoja a la que quiero que me lleve. No le voy a cambiar el nombre porque así se llama la hoja. En tecla de método abreviado, voy a asignarle control shift D. Presiono shift D. Y esa es la tecla que estoy asignando a la macro. Que se guarde en este libro y presiono aceptar. En este momento, la barra de estado ha cambiado a este icono que me indica que estoy grabando todo lo que haga a partir de este momento. Estos movimientos no me los va a grabar, sino que solo cuando haga clic o pulse teclas. Entonces, ¿qué va a hacer esta macro? Ya estoy grabando todo lo que se haga. Sencillamente, si estoy en esta hoja, quiero que se vaya para esta. Eso es lo que quiero que haga. Ya grabó, ya me grabó ese clic. Como eso es lo único que quiero que haga, la voy a detener. Y detengo la grabación. Ahora, regreso a la hoja. Voy aquí a macros. Y veo que aquí está la macro 1 que acabamos de grabar. Si yo la puedo ejecutar desde acá y hace lo que en efecto se necesitaba. Pasarnos de esta hoja para esta. Pero como se le asignó una tecla de método abreviado, control shift D, hace justamente lo que se pidió, lo que se necesitaba. Es una acción súper básica, súper sencilla, porque yo pasarme de una hoja a otra es sumamente sencillo, con un clic del mouse o sencillamente usted presiona control ABPAG o control REPAG y usted ya se está desplazando por sus hojas. Para efectos de ejercicio y de ejemplo, control shift D, la macro que acabamos de hacer, nos lleva a la hoja que se le dijo que queríamos que hiciera. Ahora, voy a traerme una base de datos que igual ya existe. O puedo aprovecharme de esto. Me voy a aprovechar de estos datos. Queremos una macro, por ejemplo, como estas macros son de formato, voy a hacer aquí una hoja nueva. Y por ejemplo, que diga aquí por ejemplo, yo tengo ese texto y quiero que ese texto le dé un formato. Tengo que estar claro de lo que quiero que haga ese texto. Por ejemplo, que le cambie color a la letra, que le cambie el tipo de letra, que la ponga, por ejemplo, en cursiva. Que haga esas tres cosas en una sola cosa. Entonces, voy a grabar la macro cuando ya estoy clara de lo que quiero. Dije que lo que iba a hacer es que quiero cambiarle el tipo de letra, el color y que la haga cursiva. Yo puedo hacer rápidamente esas cosas, que solo son tres cosas. Una,
dos, tres. Pero de repente tres cosas pueden ser, pero si las hacemos a cada rato se nos vuelve muy, así como aburrido a veces. Entonces, depende, como todo me graba, yo tengo que estar clara, ¿verdad? Ahorita yo estoy ubicada ahí en aún. Voy a ver qué pasa. Comienzo a grabar. Y esta macro se va a llamar, por ejemplo, voy a ver que mi... Tengo una macro por aquí que se llama formato, fíjense. Voy a ejecutar esta macro. Vale. Eso hace esa macro. Que me puso el texto en cambre, tamaño 14, negrita y cursiva. Voy a presionar control Z. O voy a presionar borrar formato aquí. O sencillamente copio este formato para acá, para que me vuelva al texto original. Lo que quería ver es que como yo ya tengo una macro que se llama formato, yo ya no voy a poder nombrar una macro así, sino que yo tengo que ponerle a la macro otro nombre. Formato IC, por ejemplo. No le voy a asignar una tecla de método abreviado, solo voy a presionar aceptar. ¿Qué va a hacer esa macro? Según ya está grabando todo lo que haga de aquí en adelante. Pues esa macro lo que va a hacer es cambiarme el tipo de letra a Century Gothic, por ejemplo, a tamaño 10-20. A letra azul, cursiva y negrita. Eso es todo lo que quiero que haga. Voy a detener la grabación. Ahora voy a seleccionar estos textos. Me voy a venir a Vista o programador. Macros. Ejecuto la macro que acabo de hacer, que se llama formato IC. Presiono ejecutar y me le cambio el formato. Entonces, a cualquier texto que yo escriba, jueves 31 de marzo de 2022, me ubico en la celda. Me voy a las macros, busco la macro que acabo de grabar, ejecutar, y se ejecuta con las características de formato que se le han asignado. Ahora, por ejemplo, una macro que tengo aquí nombres y departamentos. Buenísima pregunta, Grecia. Cuando yo haga una grabación, yo tengo que estar bien clara desde un primer momento de las acciones a realizar. Porque no le puede dar pausa. Solo se puede grabar y detener. No puede dar pausa y seguir grabando. Y sí, si hemos cometido un error en una macro que no se ejecutó y no logramos el objetivo que necesitábamos, entonces esa macro ya no funciona. Tengo que hacerla nuevamente. A menos que me vaya a programar y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo saludable, lo ideal
es que estemos clarísimos de las acciones que va a ejecutar la macro. Porque si no, no le puedo dar pausa y seguir grabando, no puedo hacer eso, sino que hay que hacerlo otra vez. Si yo tuve un error en una macro, se ejecutó algo que yo, no era así, no. Tengo que eliminar y hacerlo nuevamente. Entonces, ok, pues, entendido, ingeniero. Entendida, ingeniera, gracias. Perfecto. Bien. Ingeniera, una consulta. Sí, dígame. En ese caso no se podría modificar la macro. Ajá, se puede modificar, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, yo vengo a las macros y voy, por ejemplo, aquí a la macro 1 que... o la de formato IC que acabo de hacer. Aquí dice modificar. Me abre la ventana de Visual Basic y empieza por un procedimiento sub que las letras en azul son palabras reservadas del programa. Me dice sub, me lo asigna automáticamente. Y formato IC es el nombre que yo le di a la macro. Y automáticamente me pone esos paréntesis. Luego, estas letras verdes son a manera de comentario. Formato, esto no afecta. Las letras en color verde no afectan la ejecución del programa o de la macro. Solo es una parte informativa, es un comentario. Que por eso está aquí con un apóstrofe. Formato dice macro. Así se llama y es una macro. Dice que con una selección de letra, aquí yo puedo venir a cambiarle el tipo de letra. Yo le puse un century bot. Entonces yo aquí le puedo cambiar un nombre de letra. Tamaño 16. Aquí hay que saber bastantes palabras que solamente son en inglés para la programación de Visual Basic. Bastantes palabras que tenemos que saber qué significan. Estas palabras que nos aparecen en valores falsos. Los subrayados o los colores. Entonces, sí nosotros podemos venir a cambiar aquí esta programación. Y esto dice que aquí termina esta función en with de selección de letra. O sea que para la selección de letra la macro tiene como varias cosas para hacer. Propiedades de texto, pero dentro de las propiedades solo se eligieron estas. Y todas estas como sombra, como subrayados, son valores en falso que no se eligieron. Luego viene el cambio, yo le puse un tamaño 20 y esos valores que tampoco se modificaron con este nombre de selección de tipo de letra. Y aquí están todos estos procedimientos, dice, todos estos son propiedades o características propias de la selección de letra. Y luego viene una selección en que yo le puse que la letra fuera cursiva o itálica y por eso dice que es verdadero porque se activó la herramienta. Entonces yo sí puedo venir a cambiar código acá y tengo que estar clarísima de lo que hace cada una de estas. Entonces sí puedo modificar la macro. Viniéndome a la parte de programación. Vamos a ver un poquito de esto más adelante. Ingeniera. Sí, entonces para modificar tengo que conocer conceptos básicos de programación. Hay algunas cosas que son bastante lógicas y otras cosas que sí necesito estudiarlas. Hay que estudiarlas porque de cualquier lenguaje de programación que estemos hablando tiene sus propias palabras. Ahora, regreso aquí a la hoja de cálculo. Y decíamos, por ejemplo, si quisiéramos, a ver,
Voy a venirme aquí en datos y aquí en filtro. Cuando yo presiono filtro, me aparecen los botones de filtro. Si yo, por ejemplo, solo quisiera ver el departamento de juguetes, yo desmarco todo y activo solamente juguetes. Y yo estoy viendo nada más, solo el departamento de juguetes. Entonces, si yo quiero una macro que me haga eso sin que yo tenga que venir, porque mire, voy a seleccionar todo para que me devuelva la tabla como estaba. De pronto necesito solo, voy a salirme de aquí para no. Imagínense todo lo que tuve que hacer, ¿verdad? Voy a eliminar el filtro. Imagínense cuántas cosas tuve que hacer. Me vine a filtro, va una. Hago clic en departamento, ya van dos clics. Hago clic en seleccionar todo, van tres. Hago clic en juguete, va cuatro. Aceptar cinco. Hice cinco clic. Pero yo puedo tener, voy a quitar el filtro nuevamente, porque eso quiero que haga una macro, que con solo presionar, podría ser que solo presionemos un botón. ¿Y dónde puedo ver los videos que se han realizado? Ah, en este momento le voy a compartir. Me habla de los videos de la clase, ¿verdad? No de los videos de la plataforma, ¿verdad? Sí, los videos de lo que hemos hecho hasta ahorita, de esta clase. Ah, sí, ya le voy a compartir la URL donde usted puede ver los videos. Se lo voy a dejar aquí en el chat. Ahí está la playlist donde usted puede revisar los videos de las clases. Gracias, Inge. Solamente que lo que quería saber en sí es, digamos, como nosotros estamos grabando los videos en macro, ¿verdad? Entonces, lo que quería saber es en sí, cómo es que, bueno, ya sabemos dónde se ven, ¿verdad? Uh-huh. En la pestaña. Pero en sí lo que yo quiero saber es para visualizarlo, para saber cómo salió el video que se tomó en Excel. A los procesos de cuando grabamos una macro, en realidad se graban procesos. Esa es la pregunta que me está haciendo, ¿verdad? Sí, Inge. Ajá. Fíjese que se graban procesos. Y esto no es así como lo que yo les decía al principio, que esta grabadora no es que nos grabe pantalla, sino que nos graba procesos. ¿Y dónde lo puedo ver? Justo cuando yo me fui, que la otra compañera también nos preguntó, ¿pero sí lo podemos modificar? Por supuesto que sí. Entonces, cuando yo me vengo aquí a las macros, allí es donde veo yo el procedimiento que se hizo. Por ejemplo, me voy a este formato y se ve. Vaya, voy a irme a la macro 1, que fue una macro súper sencilla. Aquí usted puede tener un paso a paso. ¿Y a dónde me lleva a Visual Basic ese paso a paso? Entonces, no es en sí un video de pantalla, de grabación de pantalla, sino que es una grabación de procesos. Y esos procesos se vienen aquí, los genera automáticamente Excel a su aplicación incorporada de Visual Basic. Entonces, aquí es donde puedo ver yo el paso a paso. En esta programación. Entonces, hablar de macro es hablar de programación. Es hablar de qué es lo que se registró en cada proceso, cada clic que se hizo, cada pulsación de tecla que se hizo. No sé si me doy a entender con esta parte.
Sí, comprendo, ingeniero. Sí, sí. Entonces, si yo quiero revisar el paso a paso es las líneas de código. Eso es lo que uno verifica. ¿Qué es lo que se grabó realmente? Su, porque ya es automático. Es una palabra predeterminada que nos pone Visual Basic. Macro 1, porque así le llamé yo a la macro. Y lo pone en paréntesis. Las letras verdes no afectan la ejecución del programa. Solo son comentarios que la macro se llama macro 1, que es una macro, y que nosotros asignamos un acceso directo. Y dice que aquí se seleccionó la hoja que se llama macro 1. Y ahí termina el procedimiento. Este es todo el procedimiento para la primera macro. Ok. Voy a seguir explicando lo de las macros porque fíjense que ahora sí nos tenemos que desconectar puntual. E incluso si ya me puedo desconectar sería lo máximo porque llevamos otro grupo y yo sé que usted también tiene otros compromisos que hacer. Voy a detener ahorita. Voy a finalizar y voy a seguirles explicando un poquito más de las macros en las próximas sesiones. Así que les agradezco muchísimo. Recuerde que me pueden escribir. Me puede escribir, allí tienen ustedes mi WhatsApp y así que pueden hacerlo y con mucho gusto pues les ayudo, ¿verdad? O les ayudo a investigar. Ok. Gracias, ingeniera. Buenas Feliz noches. Noche. Gracias, feliz noche. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches.